manera. Hacerte viajar me suda. Adaminas kadın çok inat. Kişilerde kaçacak. Aigun, ven, por favor. Sí, señor Toprak. Idris, ve a jugar fuera un rato, anda. Ven conmigo. ¿Quieres que yo también me vaya a jugar fuera? Anda, no me toques las narices. Siéntate. ¿La chica era de la familia Aras? ¿De qué chica hablas? ¿Te crees que soy tonto? ¡La chica! Por Dios. La chica con la que te pilló la abuela la otra noche. ¿Has cotilleado con la abuela como las marujas de la fuente? ¡Te voy a cortar la lengua! Pero bueno, cálmate. ¿Por qué voy a calmarme? Chinar. Esa chica no es de los nuestros. Ah, eso mismo pensaba yo. ¿En serio? Sí, lo pensaba. Pero no llegaba a creérmelo del todo. Y me alegro. ¿Pero qué estás diciendo? Chico, te avisé que lo conozco por experiencia. Te dije que por un lado había fuego y por el otro precipicio y no ha servido de nada. Chinar, no quiero ver cómo te consume el fuego. Pues si nuestro destino es arder... Arderemos, hermano. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Tiene una fractura? Nah, solo ha sido un golpe. No sale nada en la radiografía. Ay, menos mal. Oh, me alegro de que estés bien. ¿Acabarás esta guerra sin ser un veterano? ¿Qué guerra? La octava guerra de Defne contra Yalin. ¿Novena? No, décima. Pero a mí no me recordaba una guerra. Parecía más una conductora a la fuga. Se va a enterar de lo que vale un peine. Ya veréis mañana cuando llegue a la oficina. A ver cómo te salvas esta vez, Chicalad. ¿Has pensado en lo de echar balones fuera? Ah, Chinar no va a picar. Ya usé esa técnica con Toprak anoche. ¿Podría picar Yalin? Leilita, ¿y qué le voy a decir a él? ¿Eh? ¿Que no quería atropellarle? ¿Que siento que haya metido el pie debajo del coche? Sí, es imposible que pique tanto. ¿Por qué no tiras de agonía? Puedes decirle que cuando te enteraste de que fue a cenar con Damla, se te partió el corazón y no sabías lo que hacías por el dolor o algo así. ¡Ay, Leila! ¿Y no crees que me preguntará por qué me pone tan triste lo de Damla? Es verdad, ¿por qué, Defne? ¿Por qué se te partió el corazón en dos?
¿Pero cómo se me iba a partir el corazón por ese bruto? Me he molestado porque se le subirían los humos a Damla. ¿Y si usamos otra táctica? Vea por él y dile a Yalin que si no te hubiese perseguido, no le habrías atropellado. Y cuando le cuentes a Chinar que Yalin te ha seguido, no te harán falta tácticas si le dará una paliza a ese tipo. Leilita, Chinar le estaba gritando a Yalin que corriese y me atrapase. Oh, además, eso no explicaría por qué monté el numerito con el subsecretario. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¡Oh, Esgui! ¡Oh, por fin estás despierta! Siéntate, siéntate, necesito tu ayuda. ¿Sobre qué? Bueno, supongo que yo, con mi hermano delante, le haya dicho al tío Osman, el trasto, que Yalin ha estado jugando conmigo y me haya desmayado. Por ejemplo, solo por ejemplo, si eso no hubiese sido suficiente, le haya echado spray pimienta a Yalin. Me lo estoy inventando todo, claro. Pero además le haya atropellado con el coche. En teoría, ¿qué podría hacer para sobrevivir bajo estas circunstancias? En un caso así, creo que solo sobrevivirías teóricamente. En la práctica estás como Rifki. Morenita. Estoy bien, ojos bonitos. ¿Tú qué tal? Mejor ahora que escucho tu voz. Voy a ir a pedirle explicaciones a Defne, pero quería saber primero cómo está Yalin. ¿Se ha roto algo? ¡Ay, Chinar! No le eches la bronca a nadie. Lo hecho, hecho está. Esto no se ha acabado. Voy a matar a Defne. Y si él está bien, iré a verle mañana para hablarle de lo nuestro. Pero, vale, vale, vale. Pues mata ahora a Defne. Oh, porque mañana mi hermano me matará a mí. Y supongo que no te apetecerá. ¿Quién va a matar a quién? ¿Crees que voy a permitirlo? Además, ¿por qué iba a matarte? No estamos haciendo nada malo. No estoy tonteando contigo. Voy a dirigirme a él con todo el respeto y contarle qué está pasando. ¡Pero Chinar! Nada de veros, Yeshim. No voy a estar contigo en secreto ni hablar. Mañana me pasaré y se lo contaré a tu hermano. Lo peor que puede pasar es que nos demos dos puñetazos y nos arreglemos. ¡No! No lo vais a arreglar así. No lo podéis arreglar porque no podéis pegaros. No podréis porque... Porque mi hermano tiene el pie roto, así que no vengas mañana. No vengas, no te preocupes, no vengas, ya vendrás. ¿Qué? Cuelga, Yeshim, cuelga. La que has liado, Defne, Defne. ¿Pero qué he hecho? He dicho que mi hermano tiene el pie roto. Sí, lo he dicho. Seguro que mañana se enteran todos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Pero, ¿por qué he mentido, eh? ¿Por qué? Seguro que Defne puede librarse de Chinar, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué digo? Soy tonta. Oh, soy tontísima. Piensa, Yeshim, piensa. Se te tiene que ocurrir algo, que vengan las ideas. ¡Qué lista soy! Soy un cerebro. En el fondo soy un genio. Me merezco por lo menos un premio, sí, por lo menos. Faltaría más. Allá voy. Dios, soy tonta. Soy demasiado boba. No sé qué decirle. Me siento estúpida, maldita sea. ¡Ah! Aquí está.
Acaba de llegar mi hermano y aún no se me ha ocurrido nada. Me va a matar por tonta. Leila, vete a casa. Ay, Chinar. Ve con ella, Esgin. Chinar, relájate. He dicho que os larguéis. Defne, ¿cuáles son tus últimas palabras? He perjudicado a un hombre inocente porque estaba celosa de Damla. Además, le eché spray pimienta a Yalin y le atropellé el pie, aunque no se lo merecía. ¿No vas a enrollarte? ¿No vas a intentar defenderte? ¿No me vas a chantajear, o mentir, o engañar? Hoy le he dado una paliza a mi cerebro y no se me ha ocurrido ninguna mentira. Defne, ¿te encuentras bien? La verdad es que a veces Yalin y tú me dais muchísimo miedo, hermano. Oh, pobrecita. No, hermanita, no nos tengas miedo. ¿Por qué estás asustada? No te preocupes. ¿Sabes qué se me ha ocurrido? Puedes ir a meterte en la cama, descansar y mañana ya hablaremos con más calma, ¿vale? Mi querida hermana. Mi hermanita. Se dice que la verdad hace libre al hombre sin razón. Vaya. Este truco ha sido muy bueno. Se le da bien, lo reconozco. ¿Vas a decir a Defne que la quieres, hermano? No la quiero, Yashim. Vale, rectifico. ¿Cuándo le vas a decir a Defne que te gusta, hermano? ¿Qué quieres decir? Esa bruja me pone de los nervios. No cuelgue, el ejército está en camino. Yashim. La chica esa me ha atropellado el pie. Me ha echado spray pimienta y me ha dejado mal delante del vicesecretario. Porque estaba celosa por lo de Damla. Cierto, pero... ¿Te gusta? ¿Le gustas? Desnudaos el alma el uno al otro para que se acabe ya esta guerra. Te pones celoso de Denise y sales con Damla. Y ella se pone celosa de Damla y te echa los leones. Esta situación es demasiado ridícula. Haced las paces, os irá mejor. No puedo decirlo sin más. Necesito el momento y lugar adecuados. ¿El momento y lugar adecuados? Sí. ¿Y si os dejamos la casa para vosotros dos? ¿Cómo vas a hacer eso? Digamos que se me ha ocurrido algo. ¿Te declararías a Defne? ¿Qué se te ha ocurrido? Primero tienes que responder a mi pregunta. No sé, creo que debería escucharla. Pero antes tengo que devolvérsela por lo que me ha hecho hoy. Eso es fácil. ¡Ay, hermano! Espero que te recuperes muy pronto. ¿Por qué? Se te ha roto el pie. ¿Que se me ha roto el pie? No es cierto. Sí, es verdad. ¿Pero qué estás diciendo? No se me ha roto el pie. Míralo, está bien. Te juro que te lo voy a partir ahora mismo. Denise, di algo. Se te rompió el pie cuando te atropelló Defne. Tienes que recuperarte. Mañana no puedes ir a trabajar. Si queremos acabar a tiempo el proyecto de Baruch y Denise y Lick, Defne debería venir a casa a trabajar contigo. Así estaréis los dos solos en casa y podréis tener una conversación profunda y hablar de estas cosas. Brillante. Los pillas al vuelo. ¡Qué inteligente! Oh, ¡eres estupendo! ¡Estupendo! ¡El mejor primo del mundo! ¡Uy! ¡El mejor, el mejor! ¡Es el mejor! Si utilizaseis vuestra inteligencia para cosas que valiesen la pena en vez de en artimañas, podríais acabar con el hambre en el mundo. ¿Perdón? A tu edad, Einstein dividió el átomo y puedes fingir haberte roto un pie. Supongo que tienes que tener el pico cerrado. Lo que hay que oír, dame paciencia.
Me voy a dormir. Tengo un pie roto, yo alucino. Yo digo 3 minutos. 2. ¡No te acerques! ¡Te partiré la cabeza! ¡Te estoy avisando! ¡Quieto ahí! ¡Ah! ¡Basta! ¡Si no paráis! Adaminat kadın çok inat. Kişiler de kaçacak doğal olarak. ¿Cómo me vais a enyesar el pie? Aquí tienes las farmacias abiertas. Ajá. Tengo una pregunta. ¿Qué ganas tú con todo esto? El señor Chinar le va a decir a mi hermano que estamos juntos. No quiero que se entere todavía, Denise. Todavía no. Como tiene el pie roto, podré hacer que Chinar no se acerque a mi hermano por un tiempo. Mientras mi hermano se declarará a Devne. Así no podrá decir nada de lo mío con Chinar porque estará saliendo con su hermana. Yeshim, ¿sabes qué? A veces me das mucho miedo. Suerte que estás en mi equipo. No ha venido. Buenos días. Oh, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy. ¿Qué es eso? Ah, esto. Hay una conferencia de emergencias en Bodrum este finde. ¿Podríamos ir? Oh, no, tendría que cambiarme los turnos y es mucho rollo. Gracias, pero no. Ah, Esgi, venga, estás amargada. ¿Qué pasa? ¿A quién buscas? Todo este lío me tiene preocupada. Miro para ver si está por ahí. No sé, no lo he visto. Vale, nos vemos luego. Señorita Esgi. Doctora, buenos días. Hay un hombre dentro diciendo que es paciente suyo. De acuerdo, muchas gracias. Ahora voy. ¿Cuántas veces vas a jugar la misma carta? ¿No ha venido? ¿Me estás buscando, doctora? La enfermera ha dicho que estabas dentro. ¿Dentro? ¿Fuera? Los humanos somos como los pájaros. ¿Qué quieres, Denise Aras? Podríamos empezar con un café. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Un café juntos? Ni hablar. Vale, entonces un té. ¡Uf! Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen
inci çiçeğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Geceyi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Damla, señorita Yeşim, ¿estás huyendo de mí? No, señorita. Señorita Yeşim, le he explicado a todo el mundo que entre el señor Yalin y yo no hay nada, pero los rumores no cesan. Mire, he pasado dos días terribles. Me he esforzado al máximo para que Devne no lo averiguase, pero acaba de llegar a la oficina y puede enterarse, pero si se entera no lo hará por mí. Por favor, no me despida, por favor. Devne ya se ha enterado. Lo ha oído de alguien de fuera de la empresa. Se ha puesto muy triste, claro. Si tu presencia en la empresa resulta ser un problema, solo me quedará una opción porque no soporto verla triste. ¿Entendido? Entendido. Creo que deberías disculparte con Devne. Intenta convencerla de que vas a portarte bien a partir de ahora. De hecho, ¿por qué no vas ahora? Ve a hablar con ella. Díselo. Lo haré. Devne. No me puedo creer que te vaya a preguntar lo mismo que a Damla, pero ¿estás huyendo de mí, Devne? Yeşim, le he atropellado el pie a tu hermano con un coche. No puedo ni mirarte a la cara. ¡Ay, no! ¡No pasa nada! Más se perdió en la guerra. Está bien. ¿En serio? Claro que es en serio. Bueno, tiene el pie roto. ¿Qué? ¿Roto? Ajá. Lo tiene inmovilizado. Oh, me van a matar. Estoy muerta. Y encima tengo que hablar con él sobre el programa de mi hermano. ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que deberías disculparte con Devne. Intenta convencerla de que vas a portarte bien a partir de ahora. De hecho, ¿por qué no vas ahora? Ve a hablar con ella. Díselo. Creo que deberías disculparte con Yalin. Intenta convencerlo de que vas a portarte bien a partir de ahora. De hecho, te diré que ¿por qué no ahora? Llámalo. Bueno, pues le llamaré. Llama. Corre, ve. Soy increíble y muy productiva. Un tiro, dos pájaros. ¡Qué lista, qué lista, qué lista! Soy un genio, qué lista. Devne. Escucha, lo siento mucho. Lo que dicen en la prensa es mentira. Si te ha puesto triste, lo siento mucho, de verdad. Damla. ¿Puedes disculparte en otro momento para que lo pueda disfrutar? Estoy un poco ocupada ahora mismo y no puedo prestarte atención. Vale. Ay, ¿qué? ¿Qué? Si escucho a Damla ahora, me va a subir el ego y no es un buen momento porque tengo que disculparme con Yalin como una chica educada. Mira, ahora mismo le llamo y le pido perdón. Luego le hablo un poco de trabajo y fin de la historia, ¿verdad? Todos tan contentos. ¡Ah! ¿Y qué voy a decirle, Sidki? Yalin, hijo,
Pensaba que estabas bien, pero ¿qué llevas ahí? Yalin, ¿qué es eso? ¿Pero no estabas sano? Estoy perfectamente. Mirad. Debería darte vergüenza. Me ha dado un escalofrío. Madre mía. ¿Te han dado esa cosa para que juegues con ella? No, voy a jugar, pero con una bruja. Oh. ¿Qué estás tramando? Si puede saberse. Os lo voy a contar, pero quiero vuestro apoyo incondicional. De acuerdo. Bueno, ¿os acordáis de que Daphne estuvo aquí y me atropelló? Ay. Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Como mucho se pondrá a gritar, me disculparé y le hablaré del trabajo. Estamos en la misma empresa, estamos trabajando juntos y mi jefe puede hablarme del trabajo aunque esté enfadado. Y el proyecto corre prisa, vamos con retraso de 3 días. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, vale, Sidki, le voy a llamar, le estoy llamando. Abusón pijo. Como podréis comprender, va a ser entretenido. Ya ha picado el anzuelo. Chica Laz. No responde, si no responde la he liado, Sidki, la he liado mucho. ¡Hola! ¿Qué quieres, chica Laz? Llamaba para pedirte perdón. Muy bien, ya lo has hecho, adiós. Espera, en serio. Hay otra cosa. Recuerda que había un módulo que tenías que escribir para el trabajo de mi hermano. Según el plan del proyecto, tengo que entregarlo mañana. Si lo tengo para mañana, podemos preparar la presentación para mis hermanos y... No puedo enviarlo. Tenemos que preparar la aplicación del módulo juntos. Pero como me has roto el pie, no puedo ir a la oficina. Tendrás que venir a visitarme como una buena chica y trabajaremos en equipo. Tengo que ir a visitarle. Tengo que ir a visitarle como una buena chica. Bueno, bueno, bueno. Menudo idiota, qué frío es. ¿Por qué narices iba a visitarte? ¿Qué vas a hacerme? ¿Eh? ¿Qué vas a hacerme? No voy a ir, no voy, no te mereces que te visite. ¿Quién te crees que soy? No puedes decirle eso. Eso es lo que me fastidia. Maldita sea. Pasa. ¿Te acuerdas de que hubo un tiempo en el que era un joven pobre pero orgulloso? Pero no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? ¿Eh? ¿Qué dices, Daphne? Nada, espero que te mejores. ¿Empezamos con el proyecto ya? Vale. Puedo levantarme solo. Solo quería ayudarte. No hace falta. Si quieres echar una mano, prepara el café. La cafetera está fuera. Gracias. ¿Cuánto tiene que tener el pie inmóvil? Supongo que un par de semanas. Sí, sí, 2 semanas. Así que no se lo puedo contar en un par de semanas. ¡Ay, Chinar! Estás obsesionado. Seguro que se lo dirás y pelearéis. Claro, estar en paz no va contigo. Pues claro que se lo diré en cuanto pueda. Me plantaré delante de él tan pronto como esté bien y le diré que te quiero. ¿Tú... me quieres?
Claro que te quiero. ¿Por qué iba a estar contigo si no te quisiese? ¡Imbécil! ¡Madre mía! ¿Qué he hecho esta vez? ¡Por Dios, Chinar! Uno no declara su amor así. ¿Y cómo se hace? Por poco le dices a mi hermano que me quieres antes que a mí. No se hace así. Yeshim. ¿Ah? Te quiero más que a nada. Me muero de amor por ti. Yo también muero de amor. Vamos a dar un paseo. Por lo menos podré cogerte de la mano. Pues abre, Dimon. Lo he programado para que se abra al iniciar. Ah, de acuerdo. ¿Programas, Dimon, pero no le echas azúcar al café? Dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Como si tuviese que hacerte el café. Te he pedido perdón, te he hecho el café. Parece que esto no acabe nunca. Cotorra, cotorra, cotorra. Burro, burro, burro. No soy un burro. Solo tú me haces ser un burro. Eso está claro. Conmigo tienes mal carácter, pero a otras las llevas a cenar. No quiero hablar más contigo. Para empezar, no cené con Damla por placer. Se había quedado sin batería en el coche. Iba a llevarla a casa. Pero propuso ir a cenar. Y yo ya estaba enfadado contigo. Solo te callas cuando te conviene, ¿no? Estaba enfadado contigo porque te vi con Denise. Estaba celoso, ¿entiendes? ¿No vas a decir nada? Estaba celoso. Ten cuidado. Las vistas son increíbles. ¿Te acuerdas del día que me pegaste? Vine aquí con Defne después a pescar. ¿Y qué iba a hacer? Pensaba que ibas a besarme. Iba a hacerlo. Era demasiado pronto para besarme. No es normal besarse tan pronto. Me volviste loco. Y me dijiste que me disculpase. Básicamente me llamaste buscona, Chinar. Yeshim, no sé qué digo cuando estoy enfadado. Eso es cierto, lo sé. Somos hijos de los laces. Cuando sacamos el carácter no tenemos filtro. Cuando nos calentamos, malo. ¿Entonces va a ser siempre así cuando te enfades, hijo de Laz? Tú puedes con este hijo de Laz. Nuestras mujeres saben cómo controlarnos. Controlar es mi trabajo, cariño. Nací para ello, ¿sabes? Yeshim, voy a besarte. Aún no me has besado. Abuela, ¿este chico siempre llega tan tarde? Me temo que no va a volver hasta que la chica esa le deje volver.
¿Dónde está el café? Sea lo que sea lo que le molesta a este tipo, siempre acaba salpicándonos. Ya sabes cómo es. Ese hombre es como el Mar Negro. ¿Qué? Hace 30 segundos que ha pedido el café y ya hay tormenta en el Mar Negro. Los hombres no tienen que venir del Mar Negro para montar un numerito por el café. Mi cavernícola también ha estado quejándose por un café porque puedo programar, escribir código y esas cosas muy bien, pero no soy capaz de prepararle un café a su gusto. ¿Crees que en el extranjero hay hombres así? Por ejemplo, todos los hombres en Japón les dicen a sus mujeres: ¿sabes cómo fabricar un robot, pero no puedes hacer una bola de arroz decente? Sinceramente, no creo que los japoneses inviten a tomar el té a una chica que ya se ha negado a tomar un café con él. ¿Quién es el imbécil que quiere invitar a tomar café a mi cuñada? Déjanos, Toprak, vete. Bébete el café y relájate. Leilita, vea por la katana de Hattori Hanzo de mi hermano. No hace falta. ¿Para qué tenemos cuchillas? Déjanos, Toprak, vete. Bébete el café y relájate. El café no tiene espuma. ¡Toprak! ¡Hermano! Hermano, mañana vamos a preparar la presentación en la oficina. ¿Lo sabías? Venga, vamos a hablar de eso un rato. Así evito las peleas familiares. Hattori Hanzo, seguro. Vamos a ver. ¿Estás chalado? Déjame pensar. Puede que sí. ¿No te da pereza venir a esta hora? ¿Eh? Acaba de amanecer. ¿No hay horas al día? Sí, justo venía a decirte eso. Tengo una reunión pronto y mucho trabajo después. Venía a decírtelo ahora, para que no te preocupases si no me veías por aquí. ¡Uf! ¡Me vas a volver loca! Créeme, me encantaría quedarme y verte enloquecer, pero tengo que irme. La reunión empieza ya. Perdóname. Buenos días, familia. Llego tarde al trabajo. Adiós, familia. Yoshim, espera. Yoshim, te estoy llamando. ¿Dónde estuviste anoche? Fui a tu habitación y no estabas. ¿A qué hora te pasaste exactamente? Seguramente llegué justo 5 minutos después. Seguro. ¿Te crees muy graciosa? ¿Qué dices? ¡Qué gracia! La verdad es que ayer salí con Denise. Ah. Me preguntas a mí, pero te olvidas de ti. ¿Qué hiciste ayer con Defne? ¿Algún avance? Sí, mi demencia me sacó de mis casillas otra vez. ¿Por qué no la sacas a ella en vez de sacarte a ti mismo todo el rato? Incítala un poco, incítala para que se desate y no pueda controlarse. Seguro que suelta algo sobre sus sentimientos. ¿No sabes nada de esas cosas? ¿Y tú sí sabes de esas cosas? ¿Qué puedo hacer? ¿Hacer qué, hermano? ¿Para que pierda los papeles? ¿Para que pierda los papeles? Querido hermano, no me hagas reír. Se te da genial volverla loca. Además, ahora tienes un pie roto al que le puedes sacar partido. Ah, eres Newton descubriendo la gravedad. Bueno, no me entretengo, que llego tarde a la reunión. No entretengas mucho a Defne luego. Mándamela enseguida. A la trampa. Defne,
Toprak bajará en 5 minutos. No esperes si no quieres, Castañita. Nos vemos en Aras Technology. Vale, bien. ¿Qué es esto? Lo hemos hecho a medida. Vamos a ponerlo en la ventana del piso superior. ¡Chinar! ¡Chinar! ¿Qué pasa, Daphne? La abuela va a ponerme barrotes en la ventana. Ah, madre mía. Señor, no queremos los barrotes. Pueden llevárselos. Imposible. Ya lo hemos medido y cortado. ¿Cuánto cuestan esos barrotes? Sujeta esto. Tomen. Y esto también. Y llévense los barrotes fuera. De acuerdo. Pero no será nuestra culpa si la señora se queja. Fuera de aquí. Vámonos, venga. Venga, hermana, márchate. Nos vemos en la reunión. Hermano, te quiero muchísimo. Y yo a ti, Castañita. Mi hermanita. ¿Qué está pasando aquí? Ah, venga, no te pongas celoso. Para, niña. Vale, me voy. El señor Yalin ha sufrido un pequeño accidente. Está descansando en casa. Por eso yo soy la encargada de presentarles el programa desarrollado por Aras Technology para Barucho de Nizhilik. Aquí tenemos un mapa del mundo. Estos son rutas marítimas. Los barcos construidos en el astillero Barucho pasan por estas rutas de vez en cuando. Seleccionemos una ruta. Por favor, señor Denis. ¿Ven los barcos negros? Esos no pertenecen a la empresa. Los verdes son los fabricados en el astillero. ¿Ven estos amarillos? Esos son nuestros barcos con problemas de productividad. El color pasa de verde a amarillo. Los rojos de aquí son los inservibles. Elijamos uno. Aquí vemos información sobre el barco en cuestión. Todo tipo de información, desde el nombre del barco hasta qué problemas puede padecer. Gracias. Que Dios se lo pague. No hay de qué, señor Toprak. Alsan da neye yarar? Asırlardır yakar mevzular. Adam inat, kadın çok iyi.